les vamos a dar la siguiente información. El presidente municipal de Tejupilco, Manuel Antonio Domínguez Vargas, acompañado de regidores, dio inicios de los trabajos de construcción de concreto hidráulico en la calle de los Guayabitos, en Rincón de López. Bueno, a ver, señoras y señores, acérquese por acá, por favor. Véngase aquí al frente para que escuchemos mejor las palabras de nuestras autoridades. Proyecto hidráulico en calle hacia los Guayabitos. Esta mañana agradecemos la presencia de las autoridades que nos acompañan. Maestra Paula, el delegado Melitón Rodríguez Benítez. Licenciado Manuel Antonio Domínguez Vargas, presidente municipal constitucional de Tejupilco. Señoras y señores, en este momento escuchemos las palabras del ciudadano Melitón Rodríguez Benítez. Bueno, buenos días a todos. Espero que pues se sientan felices porque hoy los visita aquí nuestro presidente municipal. Bienvenido. Y bueno, con el permiso de todas las autoridades que lo acompañan, regidores, síndico y directores de obras públicas. Pues bien, yo creo que la gente está ociosa por verlo, por venir a recordar aquí lo que se dijo en campaña, lo que se ofreció, ¿verdad? Y la gente, pues yo creo que le va a agradecer mucho y esperan que pues se logren algunos trabajos, algunos proyectos que están en marcha. Y también pues lo que había quedado como rezago, ojalá que esto sea para que se salga de ahí y se beneficie la mayoría de la ciudadanía. Y bueno, pues bienvenidos a todos los vecinos y bienvenidos a todas las autoridades. Y bueno, pues le agradezco pues por estar aquí presente. Quiero saludarles con mucho afecto, con mucho cariño a todos los vecinos de esta comunidad de Rincón de López, cuarta sección, conocida como la tercera sección, conocida como los medidores, los Guayabitos, que es esta franja, una franja muy poblada, muy importante y lástimamente muy, muy olvidada, esa parte de Rincón de López. Hay muchas carencias en esta colonia, como el servicio de electrificación, la mejora de electrificación, como también el agua potable, como entre otros muchos problemas. Pero un problema muy importante también son las calles, y en particular esta entrada, que es una entrada principal, donde suben hasta el fondo de los Guayabitos y suben bastantes ciudadanos de nuestro municipio. Esta obra que vamos hoy a iniciar es una obra... Ahorita voy a pasar los datos técnicos para explicarla, por favor. Es una obra de concreto hidráulico que va a constar de 300 metros lineales de larga y que va a ser una obra completamente con mucha calidad, muy bien hecha. Una obra que vamos a iniciar, es la segunda obra que iniciamos en nuestro municipio y que le vamos a pedir a la directora de Obras Públicas
que se contrate mano de obra de aquí, de esta comunidad, para que se genere empleo, para que generen empleo. Y también que esta obra pueda servir de mucho para que esta zona siga progresando y siga creciendo, para que la gente tenga un lugar más digno por donde caminar, para que los carros tengan mejores condiciones para transitar, porque da lástima de que los niños me decían cuando caminábamos en estas calles pidiendo el voto, da lástima que los niños lleguen con sus zapatitos enlodados a la escuela, a la primaria, a la secundaria, en épocas de lluvias no tienen ni por dónde pasar porque aquí se convierte en un río, los carros se atoran o se atascan y lamentablemente da muy mala imagen y era muy, muy tristemente que no se hubiera hecho esta obra. Es un tramo muy largo, esta avenida, esta avenida es un tramo, yo supongo que cerca de unos 800 metros de larga hasta el fondo, pero 300 metros nos va a alcanzar prácticamente antes de empezar la subida, hasta allá, son 300 metros de larga, un poquito atrás, hasta ahí va a llegar el concreto hidráulico. Yo creo que va a ser un paso, esto es un avance, es una etapa. No tenemos todo el dinero suficiente para hacerla completa, pero lo más importante es iniciar. Y por eso también quiero agradecerle aquí al delegado Melitón que nos reciba en esta colonia. También agradecerle de manera muy especial a los regidores que son los representantes del pueblo, y los regidores son los que autorizan, aprueban las obras que vaya a emprender el gobierno municipal. Por eso les agradezco mucho su apoyo, su respaldo, porque gracias a su autorización como representantes y como regidores, hoy vamos a iniciar este concreto hidráulico muy importante. Está aquí el regidor Filogonio, que es vecino de esta comunidad, de esta colonia. También don Isaías Gómez, muchas gracias por acompañarnos. La regidora Angélica, la regidora Paula Gómez, la regidora, la maestra Laura y la maestra Fidela, muchas gracias por apoyarnos. Estamos trabajando en equipo, unidos, y trabajando en equipo de esta manera, estamos dando resultados. Pero lo más importante es que sean los mayores. Así, véngase, aquí, ya no más tres, uno, dos, tres. Gracias a todos por su presencia y por su asistencia. Que tengan un excelente día. Locales María del Rosario Elizalde Valdés y Marta María del Carmen Delgado Hernández encabezaron los trabajos del tercer foro en la creación de una ley de turismo sustentable y desarrollo artesanal del Estado de México. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les doy una cordial bienvenida a la hacienda
de San Miguel Ixtapan, un edificio con más de 300 años de antigüedad, un lugar donde se comercializaba y se exportaba desde esta hacienda diferentes productos artesanales, naturales que se conseguían aquí en nuestra tierra de Tejupilco. Y una hacienda que predominaba más de 500 hectáreas en aquellos tiempos, que se ubicó en este lugar porque hay un yacimiento de agua y porque estaba cerca también de la zona prehispánica y tiene bastantes historias más. Por eso les doy la bienvenida a este municipio de Tejupilco, a todos los asistentes, servidores públicos de diferentes municipios, de Amatepec, de Almoloya de Alquiciras, de Tlatlaya, de diferentes municipios que nos acompañan, del Ayuntamiento de Tejupilco, muchas gracias. Y de manera especial, darle la bienvenida a la diputada María del Rosario, que es la presidenta de la Comisión Legislativa de Turismo, y que nos dio la oportunidad de que se, por parte de la Cámara, se hiciera este foro de turismo para la creación de la ley, que es muy importante. De igual manera agradezco mucho las atenciones, la distinción de nuestra amiga diputada María del Carmen, perdón, Carmelita, como la conocemos, nuestra vecina de Valle de Bravo. Gracias por apoyarnos y por invitar a la comisión a este municipio de Tejupilco, por darnos la oportunidad, por estar aquí presente y por escuchar a la gente de esta zona del sur del Estado de México. Agradezco al secretario del Ayuntamiento, al maestro Juan Carlos Varela, al ponente que hoy va a dar una exposición, al doctor Carlos Cardoso, muchas gracias por acompañarnos, a la maestra Fidela, a los regidores aquí presentes, que nos han apoyado para trabajar en equipo, para darle otra imagen a nuestro municipio. También a mi mamá, que es la presidenta del DIFI, de igual manera a la directora de Desarrollo Económico y al jefe del Departamento de Turismo, que aquí nos acompaña, que se creó por primera vez un departamento de turismo en el Ayuntamiento de Tejupilco, cosa que no existía anteriormente. Y con más afecto y cariño, quiero saludar a los artesanos presentes, a los productores, a los comerciantes, a las personas que vienen a darnos una expo, una ponencia de los productos que tenemos en nuestro municipio. Muchas gracias por nutrir este evento y por estar aquí presentes. Y también agradecerle a los deportistas, a los pescadores, si no me equivoco. Muchas gracias por... No sé cómo se le llama al ramo. Aquí está el maestro Poncho también de ciclismo. Y a todos los servidores públicos, personas, comerciantes, muchas gracias. Hoy es un día muy importante porque estamos constatando que la nueva Cámara de Diputados escucha al pueblo. Es un día trascendental porque vamos a comprobar de que los representantes del pueblo en el Congreso del Estado van a llevar la voz de los ciudadanos para transformarla en leyes. Para eso se hizo este foro, justamente para que todos, con sus opiniones, con sus inquietudes, con sus comentarios, las diputadas integrantes de la Comisión de Turismo formulen, creen y propongan al Pleno de la Cámara la creación de la Ley de Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal. Ley que no existe y que es sumamente prioritaria para que el desarrollo económico del Estado de México, de las regiones, para que el respaldo y el reconocimiento de los artesanos, de los lugares y de las zonas turísticas tengan un nivel trascendental a nivel estatal y a nivel nacional. Ya existe la Ley de Turismo Federal y debería de existir una Ley de Turismo Estatal. Y qué bueno que al proponer esta ley en la Comisión de Turismo se hagan estos foros para nutrirse con las opiniones de todas y de todos. Por eso invito a todos los presentes
a que se sientan muy cómodos de poder exponer la realidad de nuestra región, de exponer la situación, las circunstancias en las que hoy vivimos los comerciantes, los artesanos, los productores, los empresarios aquí presentes, y que esas ideas, esas inquietudes, las puedan tomar muy en cuenta para formular esta ley estatal de turismo sustentable y desarrollo artesanal. Por otro lado, diputadas, quiero comentarles que tenemos un plan municipal de turismo, el cual lo estamos enmarcando con la Expoferia Regional Tejupilco 2019. ¿Qué hay en Tejupilco aparte del centro y de otras cosas? Primero que nada, Tejupilco es un pueblo de raíces matlacincas, otomí, con una zona arqueológica que está a unos metros de este lugar, también con edificios antiguos como la hacienda de San Miguel Ixtapan, como también la hacienda de Acamuchitlán, como la hacienda de Bejucos, como la parroquia de San Pedro Apóstol. Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal de la 60ª Legislatura Local, quien dará la exposición de motivos y hará la declaratoria inaugural. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Miren, me da mucho gusto llegar a este lugar y encontrar a todos ustedes ya organizados. Esta exposición que ofrecen para que nosotros observemos y conozcamos lo que hacen los artesanos, la verdad es que es maravillosa. Esa es la intención de llegar a los municipios, a los distritos. Esta es una región y Tejupilco fue la sede para que hagamos este evento tan importante. Muchas felicidades y gracias por estar hoy aquí. Saludo con entusiasmo al Honorable Presidium, a mi compañera la diputada Marta María del Carmen, quien siempre con optimismo y mucha responsabilidad atiende lo que estamos organizando respecto a la elaboración, la construcción de la Ley de Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal. Quiero agradecer al anfitrión de este municipio, al ciudadano Anthony Domínguez Vargas, presidente municipal de Tejupilco, quien nos recibe con calidez para colaborar en este proyecto. Hoy los diputados y las diputadas de la 60ª legislatura hemos dejado atrás la paz y la tranquilidad de nuestros cubículos y oficinas para asumir un liderazgo proactivo, trabajando diariamente a ras de suelo, en el campo, en las calles, en los ejidos, en las comunidades, en los pueblos, para ejercer una nueva forma de gobernar. Gobernar de la mano de la ciudadanía que con orgullo y responsabilidad representamos. Nos encontramos en un proceso de cambio. La transformación de nuestro país ha comenzado y nuestro Estado de México no podía quedarse atrás. Una transformación que tiene como objetivo generar una mejor calidad de vida en todos los sectores de la población. Es el momento de juntos construir un mejor futuro, de hacer equipo, recuperar valores como la colectividad, que nos permitirá promover la participación proactiva y sinérgica de la comunidad en su conjunto, orientada a la solución de los problemas locales, regionales, estatales y nacionales. Pedimos a todos los presentes nos pongamos de pie para llevar a cabo la inauguración de estos trabajos. Distinguida concurrencia, siendo las 11 horas del día 22 de febrero del año de 2019, declaro formalmente inaugurados los trabajos para el foro de la creación de la Ley de Desarrollo Turístico Sustentable, de Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal en el Estado de México. Enhorabuena.
Garrido Vázquez, responsable de vinculación de la Universidad España, México Campus Tejupilco, nos habla de la oferta educativa que tiene esta institución. ¿Puedes decir tu nombre y tu cargo, por favor? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamir Garrido. Ingeniero Yamir Garrido. Somos de la Universidad de España y México, Tejupilco. A mi cargo está la parte de vinculación. Coméntenos acerca de esta nueva institución educativa que está prestando ya un servicio aquí en la región. ¿En qué consiste? Pues bueno, nuestra universidad cuenta con varios planteles en toda la República Mexicana y uno en Riverside, California. Nosotros estamos prestando la oferta educativa de doctorados, maestrías y licenciaturas. Nosotros somos una universidad con más de 90 años ya aquí en México. Nosotros contamos con, en nuestro plantel de Tejupilco contamos con esta oferta educativa en la cual tenemos doctorados en Derecho, doctorados en Educación, maestrías en Administración de Hospitales, Administración de Negocios, Administración Pública, Ciencias Penales, Comercialización y Desarrollo de Mercados, Derecho Civil, Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Educación, Finanzas, Impuestos con Enfoque Estratégico, y nuestras licenciaturas es Administración de Computación, Administración de Empresas, Ciencias de la Comunicación, Pedagogía, Contaduría Pública, Criminología y Criminalística, Derecho, Locución, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Mercadotecnia, Psicología y, bueno, una nueva que ahorita les voy a comentar. En especialidades tenemos Administración de Hospitales, Derecho Empresarial, Derecho Fiscal, Juicios Orales con Sistema Acusatorio Adversal, y bueno, diplomados en todas las áreas. La licenciatura de la que yo les hablaba era de enfermería y también vamos a tener un doctorado en administración pública. ¿Los horarios cómo van a empezar a trabajar? Nosotros tenemos, vamos a empezar a arrancar con horarios en sábados de 8 a 1. Obviamente también más adelante vamos a tener lo que es el escolarizado y también el módulo nocturno, pero bueno, es mucho más adelante ya que esté nuestro plantel aquí bien cimentado. Les comentaba que tenemos 90 años aquí en México. Y aquí en la región sur es una, digamos, una institución apenas de que se está formando. Y tengo sentido que tienen vinculación con la preparatoria regional de Tejupilco para usar parte de sus instalaciones, ¿no? Nosotros hicimos un convenio con la escuela regional en la cual nos va a prestar sus instalaciones para nosotros poder ofrecer las clases ahí. También hicimos un convenio con la consultoría YAM, Soluciones Empresariales, en el cual nos va a hacer el favor de prestar para tener nuestras oficinas aquí y atender a todo nuestro matrícula, alumnos. ¿Dónde están ubicados para que la gente que quiera más información sepa a dónde acudir? Claro, nosotros estamos ubicados frente a Tiendas Neto, donde están los taxis rumbo a Lubianos y es aquí en el centro, a una cuadra también de la escuela regional. Ya tienen abierta su convocatoria, ¿qué documentación hay que traer? Claro, nosotros empezamos a aperturar desde noviembre, empezamos haciendo la difusión. Nuestras clases empiezan a partir de abril, lo que es la maestría y doctorados en el mes de mayo. Tenemos también en puerta lo de un congreso que esperamos que toda la población en general que estén interesados tanto en doctorados como en maestría, pues se acerquen a este congreso a poderle ver lo que es parte de esta oferta educativa y conocer algunas de las personalidades que van a dar esta ponencia.
¿Tienen algún teléfono, redes sociales? Claro, nosotros nos encontramos en Facebook en @UEN Tejupilco. Quiero hacer énfasis, es la Universidad de España y México, formación integral con excelencia profesional, y nuestro teléfono es el 26-742-02. Si gustan, nos pueden buscar, ya sea en las redes sociales o en teléfono. ¿Esta institución dónde tiene ubicados sus planteles? Sí, claro, miren, nosotros tenemos planteles Tejupilco, Atlacomulco, Toluca Las Torres, Toluca Tenango del Valle. Nuestra rectoría está en Nápoles. También tenemos planteles en Tijuana, en Puebla y en Riverside, California. Acapulco también. Todo tiene REBOE y está ante la Secretaría de Educación Pública. Eso es muy importante porque muchos padres de familia a veces tienen la inquietud, a veces si por ejemplo las escuelas realmente están registradas ante la SEP. Sí, claro, obviamente todo está en regla, ya son 90 años que tiene la institución en México y jamás de los jamases pondríamos en juego, yo creo, que esta parte de la educación. Cuando sale un joven egresado, ¿qué es lo que obtiene? En el caso de doctorados y maestrías, su grado de doctor y su grado de maestro. También su certificado de estudios, y en el caso de la licenciatura, pues obviamente su título y su certificado de estudios. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues que sean bienvenidos a este plantel. Les agradecemos que se den su espacio para poder venir a nuestras instalaciones y que estamos aquí en Tejupilco. Hola amigos de Canal 28, una vez más estamos aquí para hacer un comentario. Hoy vamos a hablar de mi municipio, Tejupilco. ¿Y qué quiero decir de él? Quiero decir que cuando fue presidente Isael Villa, cambió las fechas de la feria, lo tradicional de toda la vida. Él llegó a la presidencia y hizo algunos cambios de fechas. Después, Manuel Santín siguió con la idea de Isael Villa. Después viene Lino y hace lo mismo. Ahora con el licenciado Anthony, pues la verdad, nosotros como pueblo pensamos que iba a regresar la feria a las épocas de antes, a lo tradicional, a lo que estamos acostumbrados la gente de edad y los tejupilquenses mayores en sí. Pero parece que no es así, parece que también quiere continuar con las mismas fechas que Villa puso, que Manuel siguió y que Lino continuó. Yo invito al señor presidente, el licenciado Anthony, a que pues siga los consejos de López Obrador o los lineamientos, pues que haga una consulta a los tejupilquenses, una consulta tal vez diferente, porque aquí en Tejupilco no se podrían instalar 3-4 mesas receptoras de votos y con eso ya que la gente vaya a votar. Hay mucha gente apática a ese tipo de votos, otros no tienen tiempo, otros están fuera de Tejupilco. Entonces, a lo mejor podría ser 2-3 sistemas de consultas. Una poniendo las mesas receptoras, ¿por qué no? Otra telefónica y a lo mejor otra visitar a las casas a la gente que no puede salir o no tiene tiempo, con toda la idea de preguntarles cómo ven lo de la fecha de la feria. Yo creo que es interesante escuchar al pueblo, porque el pueblo también tiene su forma de pensar. Respeto mucho a la autoridad. Yo entiendo, la autoridad tiene sus razones por qué
está haciendo esos cambios, pero también ellos que nos respeten a nosotros como pueblo. Ojalá y el licenciado Anthony vea este mensaje, escuche mi petición. Yo creo que va a ser, es la petición de muchos tejupilquenses, pero pues no todos tenemos la oportunidad de manejarlo en este sistema o en otros, pero sí lo invito, insisto, a que escuche el sentir de los tejupilquenses mayores. Por lo menos yo en lo personal prefiero la feria a la antigüita, aunque me digan que ya estoy viejo y soy anticuado, pero prefiero la feria a la antigüita porque eso representa, viene siendo la representación de nuestro líder mayor de la iglesia en San Pedro, que es el señor Santo Entierro. Mi querido amigo presidente, espero que vea usted este mensaje y que si ya no se puede hacer en este año, para el otro año sí haga usted una consulta y que si en realidad el pueblo decide que sea en las fechas que hay, ya las cambiaron, pues adelante, ¿eh? Sé respetar muy bien y sé cuando se pierde y cuando se gana. Esperemos pues a ver qué sucede. Gracias y hasta la próxima. Vamos al corte comercial, enseguida regresamos. El estado que más apoya la educación. Inauguramos un nuevo plantel de la Universidad Digital. Y abriremos 10 más el próximo año y medio en todo el estado. También entregamos más de 51,000 becas. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en educación. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Tenemos dos estanques, donde cada uno de los estanques tiene una capacidad de hasta 3,000 organismos para desarrollar en el sistema de engorda. Hacemos pasar el agua
por unos filtros, un filtro orgánico y un filtro inorgánico, un filtro orgánico que tiene bacterias que descomponen el nitrógeno. Somos el estado con la infraestructura más grande del país. Realizamos 81 obras de ampliación y mejoramiento de la red carretera. Apoyamos a más de 8.500 familias en la reconstrucción de sus viviendas. E iniciamos los estudios para las nuevas líneas del Mexibus y el Mexicable en Ecatepec, Naucalpan, Chalco, La Paz y el Valle de Toluca. Con decisiones firmes, damos resultados fuertes en infraestructura. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Sobre los trabajos legislativos que se realizan al interior de la Cámara de Diputados Federal. Francisco, al interior de la Cámara de Diputados, ¿cuáles son los trabajos que vienen desarrollando y sobre todo cuál es la comisión donde a usted le ha tocado participar? ¿Qué tal? Muy buenos días primeramente, todo el público aquí de Tejupilco, de la zona sur del Estado de México. Pues bien, pues mira, ahorita mi trabajo ahí en Cámara de Diputados, pues estamos desempeñando tal cual, ya decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, zapatero, o sea, tu zapato, y creo que es precisamente lo que estamos haciendo como legislador ahorita y como responsable ya de la Comisión de Educación en la coordinación de conflictos educativos a nivel nacional. Estamos trabajando en esa parte de poder apoyar a los maestros, ¿sí? Personal educativo que tienen problemas en el Estado, ¿sí? en los estados de la República. Ayudándolos, tratando de guiarlos a las instituciones o a los órganos donde ellos pueden solucionar sus problemas, independientemente de cuáles sean. Y pues bueno, un equipo de diputados, incluyéndome, pues para poder estar al pendiente de ellos, ¿no? También estoy en la Comisión de Protección Civil, ¿sí? En la cual pues, pues estamos participando de manera que estamos apoyando en los trabajos organizativos por el momento. Ajá. Donde estamos tratando de hacer algunas modificaciones a la ley de protección civil para que el gobierno federal pueda aplicar un poco más de programas, ¿sí? De prevención, más que nada,
¿sí? Ya para qué, para, imagínate en algunas situaciones de que pasan los problemas naturales, huracanes, desbordamientos de ríos, ¿no? Entonces, más que nada para prevenir ese tipo de actividades, ¿no? Que no podemos ver de alguna manera, o que la naturaleza pues no nos acarrea. En el aspecto educativo, aparte de esta coordinación que te comento, pues estamos ahorita ya culminando las audiencias públicas que se hicieron para poder determinar bien la nueva reforma educativa que tanto el Ejecutivo nos hizo llegar al Legislativo para poder analizarla, y si hay algo que modificarle o poder adicionarle, pues hacerlo de alguna manera. Entonces en la Comisión de Educación nos dimos a la tarea de poder hacer audiencias e invitar a padres de familia, profesores, ¿sí? Expertos en la materia, para las opiniones, y pudieran ayudarnos a decidirla, ¿no? También avisarles que antes del 20 de marzo, ya en Cámara de Diputados, vamos a estar aprobando esta reforma, independientemente de los grupos parlamentarios. Ellos, pues algunos están en contra de esta reforma, pero la idea es llegar a algunos acuerdos, ¿no? Acuérdense que el debate es precisamente para eso, para llegar a algún acuerdo y pudiéramos adicionar cosas positivas para lo que es el sistema educativo, ¿no? Diputado, en este caso la fracción parlamentaria de Morena, ¿se le ha facilitado ahorita los trabajos o se le ha complicado ahorita al interior de la legislatura federal? Pues mira, en sí y en no, al mismo tiempo. En sí, porque creo que todos sabemos que somos una mayoría, ¿sí? Somos una mayoría, es una mayoría simple en la Cámara de Diputados. No tenemos todavía la mayoría calificada, ¿sí? Por la cantidad de diputados, pero estamos tratando de llegar a acuerdos, ¿sí? Con los demás grupos parlamentarios, que todo lo que se propone es en beneficio del pueblo, sí, pero hay otros que lo hacen políticamente. Algunos quieren estar más al frente, quieren colgarse a lo mejor algún milagrito que no les corresponde, pero al final del día creo que se han llegado a los acuerdos necesarios, correctos, para poder aprobar, ¿no? O tener alguna mayoría calificada. Y pues bueno, de esta manera pues hemos sacado los trabajos que tenemos. ¿Sí? Aquí en la región, ¿de qué manera se está apoyando a la gente? Sabemos que muchas veces ustedes a veces no cuentan con un presupuesto como tal para poder apoyar a las necesidades de que hay aquí en la región. Claro, pues mira, anteriormente, antes de contestarte esto, creo que toda la población lo sabe, pues los diputados anteriores, diputadas, desgraciadamente no utilizaban el apoyo ciudadano como se debe de aplicar. Andaban haciendo promesas que a lo mejor no les corresponden, se andaban haciendo actividades de infraestructura que sí ayudaban de alguna manera, pero pues no los comprobaban, ¿sí? Y desgraciadamente era el dinero de los mismos impuestos de los ciudadanos, y que ahorita están cancelados todo este tipo de cosas, porque el licenciado Andrés Manuel creo que lo comentó en una reunión que tuvimos, que los diputados cuando tienen dinero en mano, desgraciadamente en vez de que lo utilicen para ayudar a la ciudadanía, hacer una obra en bienestar, lo que hacen es a la bolsa, ¿no? Y por ese mismo motivo nosotros cancelamos ese tipo de apoyos económicos. Ahora tenemos los necesarios y los básicos para poder trabajar, como lo que es el apoyo ciudadano y lo que es la dieta. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo para acá? Pues mira, tal vez es poco el recurso que tenemos para poder ayudar a la ciudadanía. Además, pues por indicaciones del licenciado, que estamos ahorita coordinando y trabajando en los 16 municipios del Distrito 36, pues nos ha encargado que visitemos los pueblos, que regresamos a visitar nuestras comunidades, podemos pasar la información de los programas sociales que se están dando y que no se cometan injusticias, que los programas lleguen a donde tengan que llegar, a las familias, y que no haya intermediarios, no que venga un diputado federal
que venga un diputado local o que venga un presidente municipal y se quiera colgar los milagritos, ¿no? Que diga que gracias a ellos tienen los programas sociales. Esto es directamente del gobierno federal. Entonces, dejar bien claro a la sociedad, pasarles esa información, estar al pendiente de que sí lleguen y que no estén, y que no estén llegando a otro lado, ¿no? Que no esté alguna organización civil, alguna asociación civil, perdón, que no esté cometiendo las mismas actividades ilícitas de las administraciones del gobierno pasado. ¿Algo más que desee comentar? Pues mira, ahorita con la ciudadanía, ahorita apoyándonos de manera de que nos estamos organizando entre gobierno y sociedad para poder hacer las actividades. Ahorita, a partir del 1 de marzo, aquí en el sur del Estado de México, empezamos un programa de apoyo a las comunidades o a las secciones, de que vamos a tratar de ayudarles en mejorar alguna calle, ya sea pintarlas, mejorar alguna escuela, mejorar algún centro de salud, ¿sí? Dar capacitación a las personas de los programas sociales que hay, y más que nada también informarles del trabajo legislativo que se está dando, porque también creo que la gente debe estar enterada de lo que se hace arriba para el beneficio de los que estamos acá abajo, ¿no? Entonces, pues agradecerte el tiempo, agradecer el canal, y pues estamos a sus órdenes aquí en la oficina en Zacatepec, atrás, a un lado de la deportiva, atrás de las calles del Frontón. Estamos dando servicio de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lunes a viernes, y en los fines de semana está su servidor, ¿sí? Por si de alguna manera pudiéramos estar al pendiente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen inicio de semana. De la autonomía de la UAM, en la Facultad de Ingeniería se realizó la mesa redonda Autonomía en los orígenes de la universidad. En el marco de las actividades conmemorativas al 75 aniversario de autonomía de la UAM, se llevó a cabo la mesa redonda Autonomía en los orígenes de la universidad. Contando con la presencia de Alfredo Barrera Vaca, rector de la UAM, y los universitarios e institutenses Eusebio Cárdenas Gutiérrez, Carlos González, Gerardo Fuentes Ruiz y Miguel Romano Sornio, se llevó a cabo la mesa redonda Autonomía en los orígenes de la universidad en la Facultad de Ingeniería. La autonomía nos permite en libertad organizarnos al interior de la institución. Con ella obtenemos libertad de pensamiento, de cátedra y la oportunidad de discutir libremente cualquier idea. Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, la investigadora de la UAM, Lorena Valderrábano, habló sobre este tema ante alumnos de la Facultad de Lenguas. La especialista expresó que las lenguas son un elemento esencial de identidad cultural y que es a través de ellas como cada comunidad expresa su forma de pensar, de sentir, de explicar la naturaleza y entender las relaciones humanas. Destacó que en México el idioma más hablado es el español, seguido del náhuatl, maya, zapoteco, mixteco y otomí. La coordinadora de investigación y estudios avanzados de la Facultad de Contaduría, Erendira Fierro, invita al doctorado en Administración y Alta Dirección. El programa de estudios de este posgrado es profesionalizante y tiene como propósito dar respuesta a las peticiones de la sociedad en los ámbitos de la administración y la alta dirección. La fecha límite para el registro en línea de los aspirantes es el próximo 7 de marzo.
CIVA Termoeléctrica en Huexca. AMLO. En conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la subasta de vehículos que pertenecían al Estado Mayor fue exitosa. Se vendió el 90% de los automotores, además de la consulta sobre Termoeléctrica Huexca. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la termoeléctrica en Huexca sí va, ya que la consulta ciudadana arrojó como resultado que el 59.5% apoya la continuación de la obra que pertenece a la Comisión Federal de Electricidad. Celebró el fin de semana la consulta para la termoeléctrica y se van a dar a conocer ahora los resultados. Muchas gracias a todos los que participaron en esta consulta. 55.715 ciudadanos participaron. Y este fue el resultado. Por el sí, 59.5, por el no, 40.1. Se pudo llevar a cabo esta consulta, es un buen ejercicio democrático en un ambiente de mucha polarización, porque como ya hemos visto, se impuso esta obra desde el gobierno anterior, sin consulta, se afectaron comunidades, incluso hubo represión y se creó todo un movimiento contrario a la termoeléctrica y al gasoducto, pero teníamos que enfrentar este asunto. Se trata de una planta terminada con una inversión de alrededor de 25.000 millones de pesos que no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra, porque no es como se pensaba de empresarios extranjeros, es una planta de la Comisión Federal de Electricidad. En reunión matutina con los medios de comunicación este 25 de febrero, enfatizó que con dicha obra se ahorraría en la energía eléctrica que se suministra al estado de Morelos. Al operar esta planta permitirá alumbrar, dar energía eléctrica a todo el estado de Morelos. Si no se echa a andar esta planta, tendríamos que comprar la energía eléctrica a precios elevadísimos, pagando subsidios, y dirán, bueno, pues no lo haga así. Pero se tiene que respetar el contrato o los contratos que se firmaron, que obligan a comprar la energía eléctrica. Entonces es una situación bastante
compleja. Desde Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal informó que la subasta de vehículos que utilizaba el Estado Mayor Presidencial y el Gobierno Federal fue exitosa al venderse alrededor del 90% de las unidades. El fin de semana se llevó a cabo la subasta de vehículos que usaba el Estado Mayor, agrupamiento que ya no existe, y fue también muy exitosa la subasta. Se vendieron el 90% de los vehículos que se subastaron, solo quedaron 22. Y se obtuvo por la venta más de 60 millones de pesos. Este dinero es para programas sociales, para apoyo a personas con discapacidad, para adultos mayores, para becas. Se van a llevar a cabo otras subastas porque quedaron muchos vehículos. La vez pasada lo comentábamos y se van a vender aviones y helicópteros que también estamos calculando obtener alrededor de 10 mil millones de pesos. El mandatario felicitó al director de cine Alfonso Cuarón y al equipo que participó en la película Roma por los premios que recibieron durante la entrega 91 de los Óscar. Felicitamos a Alfonso Cuarón por los Óscares, por la distinción a la película Roma, considerada premiada como la mejor película de habla no inglesa, la mejor película extranjera. Lo felicitamos también por su Oscar como mejor director, también por el Oscar en fotografía. Nos da mucho gusto que un mexicano, un equipo, un grupo de actores profesionales tengan este reconocimiento tan importante en el cine. De modo que felicidades a todos los que hicieron la película Roma. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Más que una exposición abierta en el icono castillo bordeado por ese bosque. Es la biografía de una pieza excepcional, de un escudo prehispánico de singular belleza y valor histórico. Es uno de los cuatro que existen en el mundo. Así lo da el profesor, la agencia de noticias Notimex.
Chimali, tesoro de Moctezuma en Chapultepec, es mucho más que una exposición. Es la biografía de una pieza excepcional de un escudo prehispánico de singular belleza y valor histórico. Es uno de cuatro que existen en el mundo. De acuerdo con las curadoras Laura Filoy y María Olvido Moreno Guzmán, en el campo de batalla, el chimali fue una poderosa arma defensiva de los guerreros mexicas. La pieza que ahora se exhibe cruzó dos veces el Atlántico, salió de México en el siglo XVI, en el umbral de la conquista, y regresó en el XIX. En torno a esa pieza, el discurso curatorial reúne más de 300 objetos entre piezas de arte plumario y arqueológicas, óleos, armas, taxidermia, litografías y documentos procedentes de diversas instituciones y museos. Tras viajar por varios lugares de Europa, arribó a la corte de los Habsburgo en Viena, y en el siglo XIX, en un gesto noble, Maximiliano quiso dar a México un ejemplo de las armas de su antiguo emperador Moctezuma II, y el escudo regresó a este país. En sus versiones de lujo, el chimali fue insignia de valor en ceremonias y rituales. También se manufacturaron versiones especiales para los gobernantes, sacerdotes, para ataviar a las deidades y distinguir a los mejores combatientes y jefes de grupos guerreros. La magnífica pieza que se exhibe se elaboró con piel de ocelote, plumas y oro en los talleres especializados de la Gran Tenochtitlan. Ahí se confeccionaban ornamentos y distintivos. El caso es que antes de 1524, el llamado Cuello Chimali llegó a Europa. Se ignora la ruta que siguió, el puerto al que arribó y el nombre de su nuevo propietario. Hasta el siglo XIX, se volvió a conocer su paradero en Viena, en las colecciones particulares de la Casa de Habsburgo. Llaman la atención sus componentes orgánicos que con el tiempo los convirtieron en uno de los objetos históricos más frágiles. De los destinados a la guerra, ninguno se conservó. De los de lujo, decorados con finas láminas de oro, plumas de aves de colores, piedras semipreciosas, perlas y cascabeles, sobreviven cuatro. En 1865, durante el Segundo Imperio, Maximiliano emprendió acciones para transformar y enriquecer las colecciones del Museo Nacional de México. Acudió a su familia para trasladar a México documentos y objetos que estaban en repositorios de la corte austriaca. Entre ellos estaba el escudo, que regresó a este territorio en enero de 1866. Desde 1944, el Cuello Chimali es un tesoro del castillo de Chapultepec. Ahí estuvo bajo condiciones controladas por varios años entre las colecciones del Museo Nacional de Historia. Ahora es la pieza central de la muestra temporal Chimali, Tesoro de Moctezuma en Chapultepec. Hasta mayo del 2019, el público podrá conocer esa pieza excepcional elaborada con pieles de ocelote, venado y conejo, bambú mexicano, oro, fibras de agave, algodón, perlas, una variedad de piedras semipreciosas y plumas de loros, quetzales y patos. Notimex. Y dirección. La película Roma, del realizador mexicano Alfonso Cuarón, se llevó 3 preseas en la 91 entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex.
La película Roma del realizador mexicano Alfonso Cuarón se llevó 3 preseas en la 91ª entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Filmada en blanco y negro y con una atención minuciosa al detalle, la película ganó el Oscar a Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera, convirtiéndose en el primer filme mexicano en recibir el galardón en esa categoría, mientras que Cuarón resultó ganador en la categoría a Mejor Director. Entre los filmes con más premiaciones se encuentran Black Panther por música original, mejor diseño de producción, mejor vestuario y banda sonora, Bohemian Rhapsody a mejor montaje, mezcla y montaje de sonido, y mejor actor para Rami Malek, quien interpretó a Freddie Mercury, mientras que la actriz Olivia Colman se llevó el premio a mejor actriz por La Favorita, y Regina King a mejor actriz secundaria, finalizando con Green Book como la mejor película. Notimex. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se presentó el lunes ante la justicia en el marco de la causa Cuadernos de la Corrupción. La senadora opositora realizó su defensa por escrito y no respondió preguntas. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se defendió el lunes ante un juez por escrito y sin responder preguntas al ser indagada en la causa Cuadernos de la Corrupción. La senadora opositora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recibía sobornos de grandes empresarios. Los delitos se habrían cometido en las licitaciones de obras públicas y en el manejo de una empresa hotelera de la familia, entre otros, durante sus mandatos entre 2007 y 2015. Antes de ingresar al juzgado, Kirchner emitió varios mensajes en las redes sociales. En uno de ellos denunció ser víctima de una persecución y ensañamiento al que solo se atrevieron gobiernos totalitarios. En un año electoral en el que aparece como la única opositora que puede disputarle el poder al presidente Mauricio Macri, Kirchner aún no ha dicho si se presentará a las elecciones del 27 de octubre. La mayor de las 8 causas abiertas contra la exmandataria en el despacho del juez Claudio Bonadío es la conocida como la de los cuadernos, por las anotaciones de hechos de corrupción escritos por un exmilitar que fue chofer de un exfuncionario kirchnerista y testigo del traslado de bolsos con dinero. El juez Bonadío es señalado por los medios oficialistas como paladín de la lucha contra la corrupción en la política, pero es acusado por el kirchnerismo de ser funcional a los intereses del gobierno de Macri. Gracias por ver su noticiero local. Los esperamos el próximo miércoles con más información.